están? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos. Los días miércoles hacemos un alto a nuestra actividad de análisis político, a nuestra reflexión de sentarnos acá y debatir los temas en esta mesa. Hacemos un alto porque empezamos a reflexionar sobre el material que van llegando a nuestra mesa de trabajo, material que van dejando instituciones y también personas. Me refiero a este tipo de posibilidades de entender nuestras realidades de diversas perspectivas. La estadística, sin duda alguna, y creo que solo quienes la hemos estudiado, aunque sea un poquito, nos damos cuenta de lo que significa, es el instrumento y la herramienta básica para cualquier cosa. Usted no puede tomar ninguna decisión, no puede hacer ninguna planificación, no puede hacer ninguna estrategia ni política si no se ha basado primero en los datos estadísticos que se tienen. Si sabe cuál es la realidad en porcentajes, cuánta gente para esto o para el otro, recién así se puede hacer una política, se puede hacer una planificación. Por tanto, esta es pues una ciencia fantástica que ahora veo yo, y me alegra y lo celebro, está siendo muy bien dirigida dentro de lo que es nuestra gobernación por un verdadero profesional del rubro. Estoy en compañía del ingeniero Choque Aspiazu. Bienvenido, Guillermo. Él es PhD, o sea, él es doctorado en ciencias informáticas, se llama así. Tiene una maestría en desarrollo humano y su formación en pregrado es justamente la informática. Está haciéndose cargo y es director del Instituto Departamental de Estadística, dependiente de la gobernación. Y claro, como dicen, por sus frutos los conoceréis. Aquí me ha traído sus frutos. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo está usted? Buenos días, licenciada. Un gusto estar en su programa. Bueno, me ha llegado este material inmediatamente, he pedido a producción que lo convoque para que usted nos pueda explicar, porque este parece que es un trabajo ya de toda la gestión 2016 con muy importantes datos para poder hacer un trabajo posterior. Cuénteme, por favor. Bueno, en términos de lo que representa el manejo mismo de la estadística, nuestro gobernador, de quien le envío un fraternal saludo, al doctor Félix, ¿no?, Pazzi, Paco, ha emprendido una tarea diferente a las otras gestiones, ¿sí? Y la tarea es munirse de bases de datos. Qué importante. ¿Sí? Que son, como usted ha puesto en la introducción, elementos trascendentales para la toma de decisiones. Y producto de esto es que nosotros, como Instituto Departamental de Estadística, hemos emprendido la tarea de construir estas publicaciones. La primera está referida al Anuario Estadístico 2016, contiene datos hasta la gestión 2015. ¿Sí? Hasta la gestión 2015, ¿no? Tomando en cuenta, obviamente, los datos del censo 2012 y las proyecciones que nosotros hacemos en el instituto. Excelente, ¿sí? Nosotros trabajamos con modelos matemáticos y toda la parte cuantitativa, ¿sí? Tenemos un equipo de lujo, tenemos estadísticos e informáticos que nos apoyan. Obviamente son en un número pequeño, ¿no?, reducido, dadas las limitaciones presupuestarias con las que cuenta la gobernación. Pero profesionales, que saben de su trabajo, que no es solamente un favor político el hecho de que estén ahí, sino que son verdaderos profesionales que nos van a dejar elementos bases. Y entre nosotros la consigna es que este dato llegue a la ciudadanía, esta información que ha sido con antelación procesada de nuestras bases de datos que hemos venido compilando desde la gestión 2012. Yo asumí la dirección del Instituto Departamental de Estadística el mes de julio del año 2015, ¿sí? Y a partir de ahí hemos emprendido esta tarea de ir documentando nuestra gestión de manera anual. Y lo mejor siempre de decir es hacer. Ajá. Y hemos hecho precisamente estas publicaciones con la intención de que las personas ojeen los datos y las estadísticas que existen. Permítame que vayamos desglosando un poquito, porque eso me interesa mucho. Porque hasta para leer un gráfico hay que tener cierto conocimiento, sí, ¿no es cierto? Según recuerdo, tengo acá un gráfico fantástico que me habla de la proyección demográfica según género. O sea, cuánta gente más van a ser en nuestro país, cuántos más bolivianos más vamos a ser según género. Y ahí veo que es una proyección constante, de repente, si de alguna manera la puedo llamar. Sí, bueno, en términos de lo que son las proyecciones, trabajamos con demografía, especialmente en el entendido de que es necesario que conozcamos cuántas personas somos
para hacer planificación. Claro que sí. Mire, una de las planificaciones que lamentablemente no funciona en nuestro medio es la planificación de los servicios básicos. Ya. ¿Sí? Uh-huh. Y hemos tenido esta crisis del agua el año pasado, que se acuerda, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y que puede ser fácilmente llevada adelante con, en términos estadísticos, se puede planificar de mejor manera. Otro de los problemas que tenemos en nuestro medio, especialmente en el municipio de Nuestra Señora de la Paz y en el municipio del Alto, es el transporte. ¿Sí? Uh-huh. Y pocos han metido el dedo a la llaga, ¿no?, por el poderío que tiene el rubro de los transportistas, sí, el sindicato, sí, sí, de transportistas, ¿no? Sería interesante que, claro, sepamos las estadísticas por zona, uh-huh, y ahí destinemos transporte en horas pico. Por ejemplo. Y los transportes deberían ir al centro de la ciudad y hacer recorridos en U. Y los recorridos en U nos permitirían tener, digamos, menos costo en términos, y habría menos trancaderas, menos congestionamiento. Se me ha ido usted a otra planificación ya. Sí, pero de todos modos sirve la demografía para hacer todo esto. A ver, aquí déjeme ver porque esto está interesante. Aquí tenemos ya algunas pirámides que ustedes han planteado, sí, con una presencia de, ¿somos más mujeres que hombres? Sí. No les avise a los hombres que son galanes, porque 51% de mujeres. 51% y 49% de mujeres, de varones, acá, ¿no? Y 49% de varones. Ahí tenemos una pirámide que, ¿qué nos está expresando la pirámide? La pirámide es una organización igual por género, uh-huh, y está distribuida por regiones. Como ven, en la base está la región metropolitana, que, ajá, está constituida por diferentes municipios del Departamento de La Paz. Uh-huh. Las estadísticas que tiene en manos son del Departamento de La Paz. Claro, ¿sí? Claro. Las hemos especializado para el Departamento, claro, de La Paz. Como es la, ¿sí?, gobernación. Y la región metropolitana es la que tiene la mayor cantidad de población en términos demográficos. ¿Sí? Seguido por otras regiones. Como, ¿no?, como se creía, y esto está confirmando, se ha aglutinado en la parte urbana la mayor cantidad de población. Por supuesto. Quiere decir, uh-huh, que el campo, las regiones rurales están abandonadas. Sí, así es. Y muchos han migrado del campo, ¿no? Precisamente por los empleos que ha venido dando el gobierno, que son empleos bajos, ¿no? Choferes, ujieres, claro, mensajeros, claro, son los que se han venido del campo a trabajar en las ciudades, barata, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Qué más? Hablemos de educación. Veo Uy, aquí educaciones. Algunas estadísticas de educación muy interesantes. Coménteme, por favor. Mire, la educación definitivamente debería ser en estos 11 ya, cerca de 12 años de gobierno, uh-huh, la prioridad del gobierno. Sin duda. Y en algún momento, con estos datos estadísticos, nos preguntamos por qué el gobierno no ha nacionalizado la educación para tener gente de excelencia. Claro, ¿sí?, que sí. En estos 11, casi 12 años, hubiéramos tenido dos generaciones de verdaderos profesionales, uh-huh, de excelencia. Seguro. ¿Sí? Si nacionalizamos la educación. Como usted ve, la educación, lamentablemente, tiene sus sesgos, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Y las tasas de abandono, por ejemplo, están en términos de, obviamente, esta amortización que ha dado los bonos Juancito Pinto, ¿no? Que algo amortiguado. Han permitido que las personas no abandonen, pero habría que ver cuál es el destino del bono Juancito Pinto, ¿no? Porque al final, el Juancito Pinto es destinado a satisfacer más que las necesidades de los estudiantes, las necesidades de los papás, ¿no? Cierto. ¿Sí? Ahora, la tasa más alta de abandono, por lo que veo, es en la Amazonía. Sí. En el altiplano ha disminuido un poco en el altiplano norte, pero en la Amazonía sigue habiendo 8% de abandono en la época inicial, en primaria 3% y en secundaria de nuevo 6%. Mire, eso es explicable en el entendido de que tenemos por lo menos en servicios básicos, uh-huh, tenemos un mal tejido social. Si nuestro tejido social es antiquísimo, ¿sí? Usted debe recordarse que desde sus abuelos iban a la escuela y tenían el aula, el asiento, el pupitre, la pizarra, etcétera, ¿no? Y no tenemos sistemas de transporte, ¿ya? Por más que queremos construir carreteras, no tenemos sistemas de transporte. Y en los centros poblados no tenemos lo que se llaman servicios básicos, ¿no? Claro, ahora esta es tarea de las, supuestamente de las alcaldías. Uh-huh. Pero en muchas alcaldías que son del partido del gobierno, el gobierno es el que toma las decisiones en esas alcaldías, ¿no?, para poner los servicios básicos. Correcto. Y eso no debería ser porque, por ejemplo, un servicio para mí elemental, básico y de primera necesidad es la educación. Claro que sí. ¿Sí? A partir de la educación todo lo demás se puede construir. Déjeme seguir avanzando porque encuentro aquí
Algunos otros datos interesantes, por ejemplo, la educación superior privada, y ustedes hacen un abordaje también. Explíqueme un poco esas sucesiones. Bueno, mire, en términos de la educación superior privada, ahí es, ahí hay determinados también sesgos, ¿sí? En términos de que mucha de la educación privada definitivamente es con fines de lucro, ¿no? Seguro, ¿sí?, que sí. Y hay diferentes instancias de poder ingresar a la educación privada y que hemos intentado reflejar en estas estadísticas que corresponden a la educación superior privada. Obviamente tenemos mucho más material, pero solamente hemos podido publicar explíqueme esto en términos esta diferencia, de esta diferencia entre estudiantes matriculados nuevos por género. Oh, ya entiendo. Son más las mujeres que se gradúan. Exactamente. Son más hombres los que ingresan. Sí, y pero son más las mujeres que terminan y en la educación privada. ¿Sí? Eso está pero, bueno para las mujeres. Empezar a ojear y ver, ¿no? Como usted fantástico. Ha dicho, para tomar decisiones no hay otro instrumento que la estadística. Sin duda. Sí. Si no, es caminar a ciegas. Por supuesto. Si no tenemos datos estadísticos precisos. Es como caminar con una venda, ¿no? Es correcto. Es como si uno estuviera caminando a oscuras porque no te han prendido la luz. Hablaremos de la economía, que usted también han hecho aquí una interesante participación en el PIB y en el PIB per cápita, el Departamento de la Paz, y esto vamos a necesitar fundamentalmente para esto que va a haber de recientemente todos los municipios se tienen que poner de acuerdo en la para división y la distribución de lo que va a ser el pacto fiscal. Mire, para el pacto fiscal precisamente trabajábamos con el licenciado Jack Sick, que es el encargado de fortalecimiento municipal y comunitario, y teníamos una dificultad grande de que lamentablemente el Instituto Nacional de Estadística no trabaja por municipios. ¿Sí? No se hace una labor de trabajo respecto a la economía para sacar el PIB en los municipios. Yeah. ¿Sí? Uh-huh. Y las razones, obvia, hay municipios que no exportan nada. Claro. Hay municipios que no importan nada. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y son municipios definitivamente subsidiarios de los grandes centros poblados. Claro. Es medio complicado sacar el PIB municipal. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es agrupar los PIBs municipales que teníamos en regiones. Allá. El Departamento de La Paz tiene 7 regiones y precisamente el enfoque de nuestro gobernador es trabajar por regiones. Allá. ¿Sí? Porque tenemos un mejor trazado de las regiones. ¿Cuál es la división de las regiones? Las regiones se dividen en 7. ¿No? Esta es la división la de las regiones, que la podemos ver en la primera lámina que acompaña la publicación del boletín estadístico. La Amazonía, donde estaría Tipuan, Iguanaima, Piria, Polo, San Buenaventura, Ixiamas, etcétera. La metropolitana, Caranavia, que es Mecapaca, Palca, Achocalla, El Alto, La Paz, Viacho, o sea, las ciudades grandes. Valle Norte lo ha llamado, Combaya, Sorata, Chuma, Ayata, Cueva, Pelechuco, etcétera, y otras. Altiplano Norte está San Pedro de Tiquina, Tito Yupanqui, Copacabana, Puerto Suárez, Escoma, Puerto Acosta, Batallas, Chua, Guarina, etcétera, ¿no? Yunga, Sirupana, Chulumani, Coroico, en fin, Valle Sur, Luribay, Zapaqui, Yaquiquime, claro, Inquisibi, todo eso, ¿no? Uh-huh. Y el Altiplano Sur sería ya Santiago de Machaca, Ayohayo, Charaña, Calamarca, en fin, estas son las 7 divisiones. Las y así regiones. Han aglutinado ustedes, sí. Y así ahora es como están haciendo el trabajo. De manera sistemática con estas 7 regiones. ¿No? Excelente. Uh-huh. Y ahí, ¿qué nos puede decir usted luego de ese análisis? En términos de lo que representa la consecución misma de los datos primarios, hay un problema grande que se llama presupuesto. Ya. ¿Sí? Entonces, como gobernación, no tenemos un presupuesto holgado. Seguro, ¿sí? Y especialmente para hacer este tipo de trabajos, peor, ¿no? Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Entonces, hemos estimado hacer este año la encuesta de ocupación y empleo. Uh-huh. Queremos saber cuántas personas están ocupadas, ¿sí? Cuántas personas tienen un empleo formal, un empleo informal, cuántos desempleados tenemos, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Que son datos que no se manejan, ¿sí? Que son datos que, como usted ha dicho hace rato, se los toma aleatoriamente para tomar alguna planificación y alguna decisión. La alcaldía me estaba acá en este mismo lugar sentado ayer y me decía, tenemos 30.000 gremiales, pero no estamos seguros de cuáles verdaderamente. Exactamente. Bueno, entonces igual no sabemos cuántos tenemos, ¿no? Ahora mire, para todo esto del costo de las estadísticas, la tecnología nos plantea otro tipo de soluciones. Uh-huh. ¿Sí? En el mundo, especialmente en Corea del Sur, ya se trabaja con gobierno electrónico.
Y el gobierno electrónico trabaja con registros administrativos. Y los registros administrativos son la base para la generación de estadísticas. Claro que sí. España ha ahorrado 100 millones de euros en su último censo. ¿Sí? Y eso a partir de que ha utilizado los registros administrativos como base para el censo de población y vivienda. Me explico mejor. Es oportuno que sepamos cuántos estudiantes tenemos en una educativa, cuántas personas se atienden en un hospital. ¿Sí? Y eso lo podemos tener en línea a través de una, ¿cómo le digo? A través de, una acción que podemos tomar a nivel departamental que se llama la adopción de gobierno electrónico. ¿Sí? Y el doctor Pazzi, también visionario, ha adoptado esta solución a partir del año 2015, para fines del 2015. Hemos entrado nosotros a construir un modelo de gobierno electrónico departamental. ¡Ah, qué bueno! Y actualmente estamos trabajando ya en salud, en el área de salud, con el Servicio Departamental de Salud y el doctor Valle, en llevar adelante soluciones, ¿no? Que son apoyadas, obviamente, desde la Secretaría de Planificación. Ya, ahora, mire, perfecto. ¿Cómo se reducen los costos? Los costos para la ocupación y empleo son de aproximadamente 600.000 para 24 municipios de los 87 que disponemos en las 7 regiones. ¿Sí? Por población, me imagino. Sí, normalmente nosotros hacemos una toma de muestra por estratos. Claro. ¿Sí? Una toma de muestra estratificada y tiene que ser bietápica. Sí, eso son eso términos etápica, técnicos. Ya no sé. Hasta estratificado sí, sí me acuerdo. Son términos técnicos que, bueno, en algún momento vendremos con los técnicos y les podemos explicar a detalle. Ya. ¿No? Pero para la ciudadanía es que tienen que conocer que los costos de levantar datos son bastante altos. Seguro. ¿Sí? Y mire, imagínese pagando 50 bolivianos a un encuestador por día. Imagínense que son costos que mínimos. Mínimos, porque ellos caminan y tienen que traer la respuesta de la gente y a veces toparse con el desagrado de nuestra gente, etcétera, ¿no? Sí, ahora el problema de nuestras regiones es que hay centros poblados de los cuales podemos obtener registros administrativos. El problema grande son los centros dispersos, las áreas dispersas en las cuales hay comunidades con que hay que caminar horas para llegar a la otra comunidad. Por supuesto, y son solo caminos de herradura. No hay caminos como el que queremos construir al TIPNIS. Sería excelente, ¿no? Tener caminos asfaltados, etc. Es una barbaridad. Pero y esto de la integración caminera es fundamental también para la parte de consecución de estadísticas. Seguro, ¿no? Seguro. Ahora, aquí yo tengo, también ustedes han puesto sus ojos en lo que es la salud. Sí. Eso me parece fundamental, porque han hecho un levantamiento de datos sobre infraestructura hospitalaria, porque de verdad nosotros no sabemos cuántos hospitales hay. Tenemos la cantidad de hospitales por poblaciones. Exactamente. Y tenemos la cantidad de hospitales idóneos para una población como la nuestra. Lo segundo, no. Pero lo primero ya, hemos empezado y ni siquiera tenemos solo la relación del hospital como tal, sino lo hemos georreferenciado. Es decir, podemos verlo a través de un Google Map, ya lo vamos a incorporar como una base de datos espacial, ¿sí? Entonces, estamos trabajando en esos términos, porque es necesario conocer la ubicación del hospital para hacer planificación. Claro que sí. Imagínense, comunidades y municipios piden normalmente hospitales y centros educativos. Pero o unidades educativas. Pero les damos canchas. Pero miren, ¿cierto? Lo paradójico es que hay a veces poblaciones que están colindantes. Y esta población, para una determinada cantidad de estudiantes, pide su unidad educativa. Y esta también pide su unidad educativa. Imagínense. ¿Sí? Y están separados por kilómetros. Claro, son 10, 12 kilómetros que los separan. Y bueno, la solución sería que se construya una buena unidad educativa en un lugar, en el lugar que tiene más población. Y se facilite y es estadístico. La llegada a los, ¿sí? de los otros. ¿No? Y el otro, al otro solamente le ponemos transporte. Correcto. ¿Sí? Y los recogemos, les ponemos transporte, desayuno, almuerzo, y ese costo cubre todo lo que demanda la construcción de la unidad educativa como tal. Que ¿sí? En la región de Achacachi, yo veía que el presidente inauguraba, ¿no? Unidad educativa que está aquí, ¿no? Y al kilómetro está la otra unidad educativa. Como si fuera la ciudad. Sí, y solamente es para aproximadamente 400 estudiantes, ¿no? Dos unidades educativas. Otro dato que aquí me parece fantástico es el hecho de que podamos saber cuál es el uso de tecnología de información, qué tecnologías estamos utilizando, y para ustedes es un dato básico. Mire, el 92% en el Departamento de La Paz, de la población del Departamento de La Paz, tiene un celular, dispone de un móvil. ¿Y ya? ¿Cuánto? Y de eso, el 92%. 92 de cada 100 personas tienen un celular. Y 91 usan WhatsApp. O sea, ya todos estamos conectados, ¿no? No. Esto es, ese dato, ¿sí? Del WhatsApp, ¿no es cierto? Tiene un sesgo. Ah,
A ver. Del total de ese 91% que les hablo, ¿sí? Que le hablo, ¿sí? ¿Sí? Solo el 56% tiene conexión a internet. Ah. ¿Sí? Y la conexión a internet es vital para tener el WhatsApp. WhatsApp, claro. Entonces, de ese 56%, el 91% ya tiene WhatsApp. Ah, bueno, está bien, no está fantástico, pero está bien. Sí. Ahora veo que el 94% tiene Facebook. Sí. Porque ya lo utilizan también en las computadoras de los cafés. Exactamente. Internet, no necesitan tenerlo en su celular. Lo del WhatsApp y del Facebook debe llamar la atención porque está en términos de lo que se llaman las redes sociales. Sí. Y las redes sociales es un fenómeno que ha repercutido a nivel mundial. Sí, ha superado los medios. Sí. Y no deberíamos desecharlo, ¿no? Porque hay personas que dicen, ¿para qué voy a utilizar? Me acuerdo que nuestras altas autoridades inicialmente no querían saber nada de correcto, WhatsApp ni de Twitter. Correcto. Pero ahora los primeros en tuitear, en whatsappear, que son en hacer anglicismos. Campañas. ¿Se acuerda que sí, hemos hecho la campaña Devuélvanos los 9 y una campaña de redes sociales? Fantástico, pero ¿no? Que el imperio ese momento se ha debido sorprender. Sí. Interesante. Bueno, mire, el tiempo para mí es el peor enemigo siempre. Para todos. Pero ha sido un verdadero honor haberlo escuchado. Qué diferente es escuchar a un profesional con conocimientos, un profesional bien formado, que nos puede pues anclar toda su información y todos sus datos en puntos de vista académicos bien aterrizados, bien anclados. Uh-huh. Están a disposición estos materiales. ¡Ah! Y ahí tiene también, mire, vamos a, bien modernos ellos, ¿no? Sí, uno de los valores agregados, ¿sí?, que quería comentarle, sí, licenciada, aquí, es que en la contratapa del boletín, con esta boletín, cámara, sí, ponte acá, de la paz, favor, en cifras, uh-huh, hemos podido conseguir armar lo que se llama realidad aumentada. Correcto. ¿Sí? El año 2015, quien les habla, ha sido el ganador del Premio Plurinacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Obvio, en la categoría de precisamente de tecnologías TIC, ver, con esta propuesta, ¿no?, de realidad aumentada. En ese entonces hicimos toda la parte de turismo digital y virtual, ¿no? Aquí podemos ver, no sé si la cámara puede... Sí, se está viendo perfectamente. ...acompañarnos. Se está viendo, está pasando sobre... Está la parte relacionada con lo que se llama las estadísticas del PIB, ¿no? ¿Sí? Y es solamente descargando la aplicación que está en la página web del Instituto Departamental de Estadística, que ustedes lo pueden ver, ahí está, en las letritas rojas, sí, ¿no? Sí. Más allí, más acá adelante, podemos ir al otro patrón, ¿no?, que nos refleja aquí el número de personas adolescentes embarazadas por región. ¡Qué maravilla! Entonces, estos datos, verdaderamente, a nivel nacional, son los que atraen a las personas para que, por lo menos por curiosidad, consulten las estadísticas, ¿no? Y mucho más a nuestros profesionales que están ávidos de este conocimiento tecnológico que verdaderamente nos lanza a los umbrales del siglo XXI y a la sociedad del conocimiento, ¿no? Y esta sociedad es la que nosotros queremos reflejar, en la que queremos vivir. No solo queremos vivir bien, no, pues, queremos vivir con prosperidad y queremos vivir de manera adecuada, ¿sí? El momento en el que todos nosotros, licenciada, tengamos una educación uniforme, podamos identificarnos como personas educadas, ¿sí?, es el momento en el que la sociedad va a reconocer que nuestra nueva malla social está bien entrelazada, ¿no? Por el momento, como tenemos educación diferente, y esa educación, decían algunos, que la educación que no le damos a los que necesitan los hace esclavos. Sí, y tenemos muchos esclavos en nuestro país, ¿no? Y además nos gusta pareciera ser esclavos, ¿no? Que son seguidores simplemente de consignas, como usted ha visto. En vez de que le demos el espacio que se merece a nuestro profesional, lo dejamos de lado porque priorizamos dentro de sus puntajes en algunos espacios el hecho de que haya sido parte de un sindicato. A veces es más mejor puntuado que el haber tenido una maestría. No, eso a quienes nos quemamos las pestañas nos duele, sí, profundamente. Pero ser dirigente, 5 años, Licen, haber estudiado un año, no tiene ningún parangón de comparación. No tiene. Guillermo, ha sido un gusto tenerlo. Me alegra saber que ya hay esta base de datos tan importante. A nosotros como medios nos sirve. Cuando yo tengo que hacer algún análisis, cuando tengo que hacerle alguna invitación, un poco me guío para saber cuáles son los puntos donde tengo que asentarme. Realmente esto es una visión general para todos. Cuando usted quiera, Guillermo, puede llamar al instituto, estamos prestos para servirle, estamos con la página web también, puede ingresar cualquier momento, ¿no?, y dejarnos
un mensaje, puede configurar sus estadísticas. Es una verdad, es una página web que muy activa. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerlo. Bueno, definitivamente no podemos negarnos, ¿no? Así como a veces renegamos de los retrocesos que tenemos, también nos alegramos cuando hay estos significativos avances, y creo que eso es fundamental para nosotros como bolivianos. Hay que entender que mientras mejor formados estamos, grandes resultados vamos a dar. En la medida en que no estemos formados, vamos a ser mediocres, sí, en el transcurso del tiempo. Permítame hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos.